sober minds. Yeah. Listen. Look. I don't take no fucking Percocets. Molly Percocets. No ecstasy, promethazine, no lean, no purple mess. No dirty Sprite, but bitch, I got that Kyrie Irving step. If you don't think that I'm the shit, it's just cause you ain't heard me yet. I'm about to put my mask on. My mask on. Stick all these industry niggas up until the cash gone. I know you half in a moment, but that shit don't last long. I know you wasn't expecting this shit, but you asked for it. I'm about to grab niggas by the throat. I'm about to crash Lil Yachty boat. I'm about to drag niggas by the coat. Stick out your trash, sit it by the door. Shit, I got the mask on me, I'm about to go. I hate when niggas act funny when I'm alone. Muy buenos días, chicos. Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo la respuesta a unas preguntas que me venís haciendo, bueno, desde dos partes. Me refiero, hay atletas o individuos que estáis buscando convertiros en preparadores, preparadores atletas, que estáis empezando y os preguntáis cuáles son las principales características o las características más importantes que ha de tener un buen preparador de atletas, tanto de competición como no de competición. Bueno, es cierto que sería algo distinto en cuanto a conocimiento de la materia, un atleta competidor con uno no, pero en general características que ha de tener un buen preparador. Y por otro lado, toda la gente que me estáis preguntando, ¿qué características ha de tener un buen preparador? Porque sois atletas que estáis buscando un buen preparador. Entonces, en el vídeo de hoy os voy a resolver esas dudas, os voy a explicar para mí cuáles son las características más importantes que ha de tener un buen preparador de atletas. Vale, chicos, y el vídeo de hoy voy a definir 10 puntos que me parecen 10. Puntos que me parecen a mí clave que ha de tener un buen preparador. El primero de ellos, por supuesto, es formación y conocimiento de la materia. Me refiero, un buen preparador, por supuesto, ha de estar formado, ha de tener conocimiento sobre la materia. Sí que es cierto que hay preparadores de absolutamente todos los ámbitos. Tenemos médicos, tenemos nutricionistas, tenemos atletas o personas que han estudiado un ciclo formativo medio, un ciclo superior, personas de los campos de la biología, de la bioquímica. Tenemos personas que han estudiado, por ejemplo, entrenador personal de la NSCA, largo, etcétera. Me refiero, hay infinidad de disciplinas de las cuales sí que es cierto que se pueden llegar a formar a sus preparadores. Pero obviamente cuanto más conocimiento tenga un preparador, mejor. Y ojito, que yo soy de los que piensan que la titulitis, desde luego, hay que cogerlas con pinzas, porque también creo que el sistema educativo está relativamente obsoleto hoy en día. Porque hay individuos que muchas veces, sin tener apenas formación, tienen muchísimo más conocimiento que una persona con estudios superiores, por ejemplo. No es lo habitual, pero como norma general, cuanto más conocimiento tenga el individuo o más formación tenga el individuo, obviamente va a ser mejor. El punto número 2 que quiero tratar hoy es la experiencia personal del preparador como atleta. Sí que es cierto que no es condición indispensable, ni mucho menos, pero sí que es cierto que, por supuesto, prefiero que la tenga a que no la tenga. Me refiero, no es lo mismo un preparador que ha vivido en sus carnes. Por ejemplo, cuando hablamos de preparadores, de atletas, del mundo de la competición, que ha vivido en sus carnes, lo que es prepararse, lo que es salir a competir, lo que conlleva todo el estrés, lo que conlleva sus viajes, la preparación, absolutamente todo lo relacionado con el mundo de la competición, que cuando no lo ha vivido. Y no es lo mismo cuando lo ha vivido a nivel regional, cuando lo ha vivido a nivel internacional, que cuando lo ha vivido a nivel profesional, me refiero. Hay una diferencia bastante grande y, como os digo, es condición. No es una condición indispensable, pero sí que es cierto, es una condición que haya estado en las trincheras, que haya visto realmente lo que hay y que se haya relacionado con ese tipo de atletas y haya compartido sabiduría y conocimiento con ellos, sí que me parece una herramienta bastante interesante, de ahí a colocarlo en el punto número 2 de importancia de condiciones o características que ha de tener un buen preparador. Por lo tanto, como os digo, sí que desde mi punto de vista me otorga muchísima más confianza una persona con formación que haya vivido en sus propias carnes lo que es el mundo de la competición, por ejemplo, cuando hablamos de preparadores, de atletas de competición, que no lo haya hecho. El punto número 3 del que quiero hablaros viene muy relacionado con el siguiente y os voy a explicar los dos a la vez. El punto número 3 es el historial de preparadores y el punto número 4 es la sed de conocimiento. Entonces, ¿por qué os digo estas cosas relacionadas? Porque, así como en el primer punto hemos hablado de la formación del preparador en cuestión, del individuo, sí que es cierto que hoy en día no hay un ciclo formativo, no hay una carrera que sea preparador de atletas o preparador de atletas de competición, nutricionista y demás, pero la verdad es que dista mucho de la manera con la que se trabaja con atletas, cuando son atletas, se asemejaría más a lo que hace un médico deportivo que lo que hace un nutricionista con ese tipo de atletas. Entonces, no hay una carrera en sí de preparador de atletas de competición o preparador de atletas. Entonces, desde mi punto de vista, el mejor foco a nivel de conocimiento que pueda haber hoy en día para que un preparador se forme
básicamente con la figura de un preparador que sepa más de él. Igual que en el mundo de las finanzas, de la bolsa, que siempre se tiene un coach, se tiene un mentor, que es el que realmente te guía. Para formarse como un buen preparador y que el preparador se forme como un buen preparador, ha de tener un mejor preparador. No sé si me explico. No tanto solo como por su carrera como atleta, el punto número 2, sino tanto por los conocimientos que adquiere siempre que haya la condición necesaria, que es la siguiente, la 4, que es la sed de conocimiento. Cuando un atleta, prefiero, cuando estás con la figura de un buen preparador, yo por ejemplo trabajo con Francisco Espín desde hace más de 6 años, ya lo sabéis, es lo mejor, es Dios, a nivel español y fuera, es el mejor sin duda, ¿vale? Pero hay que entender que él él o cualquier preparador de su talla no tiene tiempo de yo tengo una duda relativamente que no sea con mi preparación, pero una duda que sea a nivel de conocimiento, me refiero no una duda de tomo A, B, C porque no lo entiendo bien, sino una duda de por qué me has metido A o por qué me has metido B. Eso, cuando el atleta, cuando el futuro preparador tiene sed de conocimiento, él tiene que encargarse por su cuenta, ser consciente de que el preparador con el que está seguramente no vaya a tener tiempo ni ganas de responder a unas dudas para su propio beneficio en cuanto a conocimiento, pero sí que tienes que ser tú, ¿vale? O el futuro preparador, el que realmente diga ¿por qué en este momento me ha hecho este cambio? ¿De qué vengo? ¿Qué venía haciendo antes? ¿Qué hago ahora? ¿Por qué me lo cambia? ¿No encuentro respuestas? Las busco. ¿Dónde las busco? Con colegas que sepan de la materia, hablar con biólogos, con médicos, con quien necesitas hablar para saber el por qué, ¿vale? Y por supuesto, mirar artículos relacionados, artículos científicos en bases científicas y de ahí buscar a la razón a por qué de los cambios. Yo me considero una persona con mucha sed de conocimiento y sin duda alguna considero que mi fuente principal de conocimientos ha sido mi preparador y mis ganas de aprender, contrastando absolutamente cada uno de los cambios que me ha hecho en cada uno de los estados de esos 6 años, preguntándome el por qué. ¿Por qué hace esto en este momento? Y buscar un por qué. Y esa sin duda es la mayor fuente de conocimiento que pueda haber de cara a preparar atletas. El punto número 5 es el de que un buen preparador realmente tiene que estar constantemente renovándose. Me refiero a las técnicas, el conocimiento, es como un médico. Un médico continuamente se está formando, continuamente está aprendiendo, continuamente sigue estudiando. Un preparador ha de hacer absolutamente lo mismo. Continuamente salen protocolos nuevos, técnicas nuevas, sistemas nuevos que ha de ir comprobando, implementando y, por supuesto, aprendiéndolos e interiorizándolos. Me refiero, es importante que un preparador siga en una continua renovación para estar al día en cómo realmente se están haciendo las cosas, porque de un año al siguiente cambia absolutamente mucho las cosas, las corrientes, los preparadores y la manera de hacer las cosas. Por lo tanto, como os digo, es indispensable estar al día en absolutamente todo. Y referente a este punto, aquí viene en relación el siguiente punto que vamos a hablar, que son los contactos y las relaciones. Me refiero, dime con quién andas y te diré quién eres. Me refiero, no es lo mismo ser una persona que, al igual que el mundo de las finanzas o como hemos hablado antes, los mentores, depende con quién os relacionéis, vais a mejorar más o menos, me refiero, y aquí no es menos. No es lo mismo estar relacionado con tus amigos que no son del sector del fitness, no tienen ningún tipo de idea, te tienes que buscar tú solo las castañas del fuego, con lo cual es difícil, de manera difícil, vas a adquirir nuevos conocimientos o cosas nuevas, o vas a tener cierto apoyo para el estudio. Pero si tú, por ejemplo, trabajas con médicos buenos deportivos, trabajas con un preparador bueno, trabajas con atletas top y contrastas opiniones con ellos, lógicamente vas a estar aprendiendo más y vas a tener un mayor abanico de herramientas y de conocimientos que vas a ir adquiriendo en tu día a día, simplemente por tus relaciones. Por lo tanto, lo que os he dicho al principio, dime con quién andas y te diré quién eres. Y por supuesto, cuando quieres ser el mejor en algo, tienes que rodearte de los mejores en ello. Tanto vaya a ser si vas a correr rallies, como si vas a jugar a baloncesto, como si vas a estar en el mundo del fitness y del culturismo. Otra característica, y la séptima, que es por la que vamos ya, que me gusta un buen preparador, es que tenga, yo lo llamo que tenga ojo, que realmente sepa cuándo tomar decisiones, cuándo hacer ajustes, cuándo hacer cambios. Esto es una característica terriblemente importante, no es medible de manera objetiva, sino es algo totalmente subjetivo. Y como os digo, me parece de vital importancia saber un preparador cuando está trabajando con un atleta que sepa exactamente cuándo tiene que dejar de incrementarle calorías, cuándo tiene que hacer un ajuste y tocar el cardio, cuándo tiene que retirar el cardio, cuándo tiene que conocer, hacer una previsión del atleta que tiene delante. Tiene que tener la capacidad de hacer una previsión de cómo va a responder el atleta que tiene delante, el tiempo que le queda hasta el objetivo, que sea una sesión de fotos, que se vaya de vacaciones, una competición, y estar siempre un paso por delante, ¿vale? Y tomar las decisiones a tiempo. Esa, para mí, sin duda alguna, es ya cuando hablamos fuera de conocimientos, en relaciones, experiencias personales,
La principal característica que tiene que tener un buen preparador, antes que el compromiso con los atletas y demás, es que tenga ojo, que sepa cuándo tomar cada una de las decisiones y anteponerse a qué va a conseguir la siguiente semana. Un preparador que te dice, en 2 semanas estipulo que vas a bajar 1 kilo y en 2 semanas bajas 1,2 kilos o bajas 800 gramos, es un preparador que tiene ojo, es un preparador que sabe hacer las cosas y sabe por qué lo hace. Es sin duda la característica que me parece más importante. Y chicos, vamos con la octava característica que hay que tener un buen preparador, ya fuera de formación, conocimiento, todo esto como os he hablado previamente. Os he hablado de ese preparador tiene que tener un buen ojo a los atletas, ha de saber cuándo tomar decisiones. Por supuesto, la siguiente característica de tener un buen preparador es la de anteponer la salud a los resultados. Me refiero, es muy sencillo, aquí no todo vale. Entonces, la salud va a delimitar principalmente hasta dónde puede llegar un atleta. Me refiero, un atleta, mientras tenga salud y le respeten las lesiones, puede seguir evolucionando. Pero cuando hay cualquier tipo de carencia, cualquier tipo de problema, una chica que pierde la regla, un chico que se lesiona, un chico que tiene un problema hormonal, un chico que cualquier cosa, jamás se pueden anteponer los resultados por ningún objetivo. Puede ser un objetivo competitivo, puede ser un objetivo de fotos, puede ser un objetivo de vacaciones. Jamás se puede anteponer la salud a ningún tipo de objetivo puramente estético, visual o personal o egoísta, como queréis llamarlo, ¿vale? Entonces, mientras la salud esté bien, se puede trabajar con el atleta. Si la salud cojea, por mínimo que sea, en cualquier característica, lo primero es arreglar la parte de la salud y luego continuar con la preparación. Por lo tanto, como os digo, el octavo punto que debería tener en cuenta un buen preparador es de anteponer la salud a cualquier tipo de beneficio personal del atleta o beneficio físico. Y ya vamos llegando al final, chicos, y este punto que quiero tratar es uno que me hace mucha gracia porque me parece que hay muchos preparadores que regalan los oídos para tener más atletas o tener más clientes o al final del mes hacer más dinero, lo cual me parece una gilipollez porque es para hoy y hambre para mañana. Pero es la sinceridad y el realismo con el atleta, me refiero. Es muy importante tener los pies en la tierra, ser realista con las posibilidades y las capacidades de cada uno de los atletas y, por supuesto, no regalarle los oídos ni jugar con las ilusiones de los atletas. Me refiero, es mucho mejor que el atleta sea consciente de sus limitaciones, no prometerle que va a competir en 6 meses cuando pesa 60 kilos en mojado y mide 1,80 m, sino trabajar con unos plazos realistas y con unos objetivos realistas. Eso va a ser, primero, que seas una persona de una mayor confianza y que, por supuesto, de nada te sirve regalar los oídos a 1 o 10 atletas si al final esos atletas no van a ser los jefes contigo, no van a aguantar contigo, y tienes atletas que te vienen 2 meses, se van, vienen 2 meses, se van, y no tienes ningún atleta que te supone el año. Un buen preparador realmente tiene atletas desde hace mucho tiempo. Yo llevo 6 años y pico trabajando con Francisco Espín. ¿Por qué? Porque obviamente estoy muy contento y obviamente me quiero quedar con él, porque obviamente cumple absolutamente todas las características y es muy buen preparador. Y realmente, como os digo, es muy importante tener los pies en la tierra y ponerle los pies en la tierra a los atletas, que es cierto que cada vez se prepara la gente más joven. Tengo 20 años, 19, 21, son muy impulsivos, impulsivas, y lo quieren todo para ya y rápido, y eso no existe. Entonces, pararle los pies y ser realista con ellos es algo muy importante. Y cuando hablamos de confianza preparador-atleta, o sea, que el atleta confía en el preparador, tiene que ser algo totalmente recíproco. Me refiero, el preparador ha de confiar en que el atleta está haciendo las cosas como realmente se le está mandando, y el atleta ha de confiar en que el preparador le está mandando lo que realmente tiene que hacer y con un conocimiento detrás. Entonces, es una relación de confianza mutua, ¿vale? El atleta confía en que lo que el preparador le manda está bien y el preparador confía en lo que le está mandando lo está haciendo el atleta. Y por último, chicos, llegando al final, por supuesto, la última característica, hay más, pero de este top 10 que quiero marcar hoy, es el compromiso por parte del preparador. Me refiero a un preparador que sea serio, un preparador que sea comprometido, que responda a plazos, que responda rápido y, por supuesto, que no deje tirado a ninguno de sus atletas, tenga el nivel que tenga, porque todos vemos que hay preparadores que se centran más en sus atletas top, sus atletas que más les hacen nombre, y a los que van un poquito por detrás les dejan un poquito más olvidados. Entonces, un buen preparador ha de tener en mente que realmente está jugando con las ilusiones de sus atletas. Por lo tanto, ha de ser igualmente atento con absolutamente todos ellos, bien sea un chavalito que tiene 20 años, acaba de empezar y está poniendo toda la ilusión del mundo en esto, o bien sea un atleta que es competidor, que realmente tiene más nivel. Ha de ser comprometido. Igual alguno te lleva más competidor, te va a llevar más trabajo de los otros, como es lógico, pero el compromiso por parte del preparador ha de ser el mismo para ambos casos. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya aclarado las cosas. Si queréis convertiros en un buen preparador, tenéis estos puntos para guiaros y ir viendo por dónde tienen que ir los tiros. Si estáis buscando un buen preparador, más de lo mismo, comprobad que el preparador realmente cumple con lo que decimos en este vídeo.
Y por supuesto, os agradecería un montón si dejáis like en el vídeo, si os suscribís al canal y por supuesto, en la próxima os espero aquí, chicos. I'm drink, 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 I'm drink,